Travel Security, saber viajar, y Suzuki Way of Life presentan Viaja Conmigo. Estamos en Cuba, la isla más grande de las Antillas, donde viven 11 millones de personas. Cuando uno llega a esta isla, lo primero que se encuentra es con el Museo de Autos Antiguos más grande del mundo. Es increíble la cantidad de autos de colores de los años 50 que existen en este lugar. Desde aquí, desde la Plaza de la Revolución, un lugar histórico, vamos a ir a dar una vuelta con Esteban, uno de los cubanos locales que más sabe de la isla y que tiene el mejor bla bla. Yo realmente estoy cumpliendo un sueño. Lo veía en las películas, estar moviéndome así como esas modelos. Y aquí estamos viviendo la buena vida, aquí en Cuba. La vida nos pone por algo en la vida. ¿Cuál es el turista más complicado que te ha tocado aquí moverlo en La Habana? El chileno. ¡El chileno! Oye, siempre nos dicen que somos pillos, que somos complicados, pero un chileno hay en todas partes del mundo. Eso sí que sí. Son como los chinos, como el perfume, en cualquier parte del mundo. A una amiga mía en Chile, ¿cómo es Cuba? Cuba es el pueblo, es la arquitectura, es el clima, valores humanos, respeto, amor. El respeto en las calles que existe aquí en Cuba, no hay basura, la gente se nota que está contenta, está tranquila. I love you. I love you too. I love you too, man. Ahora, en este momento, estamos entrando por los 8 kilómetros de El Malecón. Malecón de La Habana. Dicen aquí. ¿Cuál es la canción que más te gusta aquí en Cuba? La canción que... ¡Azúcar! ¡Azúcar! Aquí estamos entrando, Tita. Mira el Hotel Nacional de Cuba. Mira qué cosa más linda. Fue construido en 1930 con el dinero de la mafia. La arquitectura es un tablero de ajedrez. Porque la vida es un tablero de ajedrez. Tienes que saber qué jugada hace hoy, pero cuál puede venir mañana. Es precioso estar aquí, es literalmente un museo, pero al aire libre. No hay que pagar entrada, simplemente ponerse a pasear. Mira qué clase de hospital y más grande, Hermanos Almeida. Ahí fue donde estuvo Maradona. ¿Qué anduvo haciendo Maradona aquí? Rehabilitándose. Y aquí ya vamos llegando al centro de La Habana, que sería el Capitolio, ¿verdad? Kilómetro cero de La Habana. Tú sabes que los cubanos hay veces que dicen, Tita, que es 2 metros más grande que el de Estados Unidos. 2 metros más grande. No sé si será verdad o es para joder o... España. No, Chile, Chile. Chile, Chile, lele, viva Chile. Si quieres un país donde te quite el estrés y el dolor de cabeza, cuenta con el mío. Aquí te espero. Aquí se vive mi lema, viva la vida. Ya saben, Cuba los está esperando y viaja conmigo también. ¡Azúcar! Travel Security, saber viajar, y Suzuki Way of Life presentaron Viaja Conmigo.